Y yo creo que es un reto. Estamos viviendo en tiempos de reto. Estamos viviendo en unos tiempos que son decisivos en la vida cristiana, en nuestra vida personal. Así que le exhorto que pueda conectarse con Dios. Le exhorto que puedan hacer que Dios sea el, el centro de su vida, de su hogar, de sus hijos, de todo lo que está a su alrededor. Es el tiempo que Dios preparó. Es el tiempo por el cual eh, los, los impíos nunca creyeron que iba a llegar este tiempo. Antes se burlaban de cuando nosotros hablábamos de Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Bueno, está llegando el tiempo, está acelerándose el tiempo, el tiempo está presto para, para que nosotros podamos seguir eh, buscando de su presencia, buscando eh, de toda la plenitud de Él y llenándonos de Él. Así que en esta preciosa noche, eh, sean bendecidos. Una vez más, reciba un abrazo de parte del apóstol Isla Fernández y de este servidor, el apóstol Luis Sintro. Quiero leer en la escritura, en dos lugares específicos, eh, vamos a estar hablando hoy Facing the Giant. Creo principalmente que en este tiempo eh, vamos a entender muchas cosas que, que debemos ponerlas en línea. Eh, y creo que esto va entrelazado con el mensaje del domingo. El domingo, como dijo ahorita, vamos a estar hablando el que persevera hasta el fin. ¿Y por qué la Escritura habla de el que persevera hasta el fin? Precisamente porque cuando los tiempos están cercándose, los tiempos están llegando, eh, en los postreros tiempos, eh, dice la Escritura que el amor de mucha gente se va a enfriar. Dice la Escritura en 1 Samuel, capítulo 17, voy a leer simplemente un versículo de aquí, después vamos a los salmos. Eh, específicamente el... el Versículo 32. Versículo 32. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y la escritura en el libro de Salmo 82, voy a tocar simplemente el versículo 5, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Padre, te doy gracias, gloria, honra. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por lo maravilloso que tú eres, Señor. En esta noche, úsame con poder que tu Espíritu Santo sea quien ministre. Señor, usa esta vasija, Padre Santo, Señor, y seas tú glorificándote, Señor, que todo lo que salga de mí seas tú, Padre Amado, Señor, que seas tú glorificándote, impactando y trabajando en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. En este tiempo de la historia que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, el tiempo, como dijo ahorita, es un tiempo específicamente decisivo. Y es importante que usted entienda que cuando los tiempos son decisivos, ameritan evaluaciones personales. No estoy hablando de evaluaciones fuera de nosotros, sino de evaluaciones personales. Y la historia eh, registra de gigantes como lo fue Goliat eh, y habla de, de gente como David. Pero también la historia, escribir la historia de un hombre. Que verdaderamente pasó a ser grande, eh, eh, fue grande ante los ojos de Dios. Y, y, y habla de un hombre como David, eh, por la capacidad que tenía David de superar, o de superación, ¿verdad? Eh, que lo hacía él un hombre grande. Y específicamente me llama mucho la atención eh, la vida de, de David y me llama mucho la atención todos los versículos que acabo de leer. Porque, aunque usted lea este versículo, específicamente en el Salmo 82, cuando usted vaya ahí, es uno de los salmos que más polémica ha traído teológicamente en el cristianismo, para los que no entienden este, este salmo. Pero no quiero entrar a ese, a ese de lleno a esto, pero sí quiero hablar de ciertas cosas que dice el Salmo y, y ciertas cosas que aplican a la vida de David eh, cuando David confrontó al gigante, ¿verdad? Y la palabra. Eh, aquí, cuando acabo de leer en el Salmo 82, específicamente versículo 5, que habla de no saben, no entienden, andan en tinieblas, cuando habla de la oscuridad aquí, eso implica, escuche bien, cuando habla de oscuridad en este pasaje específico, se refiere a la ignorancia. Se refiere a la ignorancia. Escuche bien, la falta de conocimiento y de, y de, y de, y de, y de entendimiento. Y yo quiero que atienda bien lo que voy a decir, porque la falta de conocimiento y entendimiento promueve la ignorancia. Lo voy a decir otra vez. La falta de conocimiento y entendimiento promueve la ignorancia. En el libro 12, 4, 6, uno de los pasajes que más... Eh, se utilizan en el cristianismo. Habla de que cuando mi, mi pueblo fue destruido, dice: Mi pueblo fue destruido por, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo echaré, te, de, te echaré del sacerdocio. Dice: Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto es un versículo que aparentemente, cuando usted lo lee, Trae un poquito, aterra un poquito cuando habla de, de nuestros hijos, porque está hablando de la generación, está hablando de la gente que está a nuestro lado. Pero escuche bien, tener conocimiento de Dios sin tener conocimiento de nosotros mismos es vivir en ignorancia. ¿Entiendas esto? Vuelvo a repetir esto. Tener todo el conocimiento de Dios y no conocernos a nosotros mismos es vivir completamente en ignorancia. Por eso el texto habla y dice que, que, que Él rechazó, Él rechaza a los hijos, las generaciones. Escuche bien, amado, porque la ley de Dios a nosotros nos enseña, pero nos enseña también, no, es, no solamente nos enseña el estilo que Dios quiere que nosotros vivamos, sino que también nos enseña el estilo para corregir nuestra vida. Nos enseña a nosotros a corregir, lo estoy hablando otra vez, a corregir nuestra manera interior para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y es importante, esto es importante, se lo explico viendo al Nuevo Testamento para que pueda entender. El apóstol Pablo dijo estas palabras en 2 Corintios 13, 5, dice Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, y esto es una pregunta poderosa que Pablo está a, diciéndole a los Corintios: o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y aquí la palabra reprobado no esté hablando de reprobado de parte de Dios, sino que nosotros mismos no nos aprobamos a nosotros mismos, si estamos en la fe. No debemos dudar de la fe. Eh, me explico. Si estamos y si decimos estar en la fe, no podemos dudar de la fe. No podemos dudar de, 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 la, de, de cosas. Si estamos en la fe, entonces tenemos que tener cuidado con la ansiedad, porque la ansiedad y la fe son cosas contrarias. Si estamos en la fe, entonces nuestra fe debe tener una voz y esa voz debe ser más fuerte que lo que se está presentando. De frente y escúcheme bien, porque usted quizás en este momento estará esperando una palabra que diga todo te va a ir bien o todo va a salir bien. Esto se va a acabar pronto, pronto vamos a salir de esto, pronto nos vamos a, a congregar nuevamente. Pero qué si esto termina mañana y tú no has resuelto cosas que necesitas resolver en tu interior y volvemos mañana nuevamente al templo y entonces tu vida continúa igual. Dios nunca intencionó. Que cada uno de nosotros viviéramos igual. Se supone que cada uno de nosotros, dice la escritura, que cada vez que nos miremos al espejo... Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Quiere decir, cada día que yo me levanto, necesito encontrar a Cristo en mi vida. Necesito encontrar cosas nuevas en mi vida. De hecho, cada mañana Él hace su misericordia. Él tiene una misericordia nueva para nuestra vida. O sea, Dios no se olvida, no se, se olvida de lo que pasó el día anterior. Pero si tú te levantas por la mañana, recordándote a ti mismo lo que hiciste ayer, entonces esa misericordia no es aplicable para tu vida. Aún cuando. Dios te la brinda. Dios está dándote a ti la aprobación de ti mismo. Dios a nosotros nos ama incondicionalmente. Y este es un mensaje, escuche bien, que es necesario que nosotros lo trabajemos en nuestra vida. Porque Dios habla de ti constantemente. Dios trabaja contigo constantemente. Dios vive sorprendiéndote constantemente. Te sigue mostrando su amor infinito. Cuando otras personas en este momento están pasando por crisis económica, todavía Dios te está proveyendo, todavía está trayendo la provisión a tu casa. Todavía está, hay gente, eh, eh, nosotros tenemos amados en la iglesia que en vez de que los votaran del, del trabajo, lo que hicieron, les redujeron unas horas, les redujeron un poco el salario, pero tienen su trabajo. Hay gente que son bendecidos porque Dios tiene algo especial con ellos, porque Dios quiere trabajar con ellos, porque Dios sabe que son gente que pueden trabajarse y pueden trabajar en su interior y pueden dar lo mejor de él así que es un proceso escuche bien lo que estamos pasando ahora más allá de este este tropiezo que estamos viendo de frente, eh, llamado COVID-19, escuche, escuche bien: no es el tropiezo tan fuerte como lo es lo que nosotros usamos para nosotros mismos tropezar y no progresar en lo que Dios quiere. Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Escuche bien: los cimientos de la tierra est están temblando, esperando manifestaciones. Escuche bien: yo quiero que usted entienda. Que Dios está buscando que el hombre se reubique en su plan para que todo lo que Dios declaró para el hombre traiga la sanidad que la tierra está esperando. Así que la palabra aquí que yo acabé de leer, Dios nos habla y Dios nos confronta a través de ella, a través del apóstol Pablo, y nos manda a nosotros examinarnos a nosotros mismos. Una evaluación interna. ¿Qué cosas? Yo debo corregir en mí mismo porque yo soy un candidato para ir al cielo. Pero yo necesito no recostarme de que en aquel día se me va a dar dado lo que me falta, porque entonces estoy abogando, eh, con no estoy bregando con diligencia, sino estoy haciendo, estoy siendo una persona ignorante al propósito y el destino que Dios declaró para mi vida. Y la palabra nos habla aquí que tenemos que examinarnos a nosotros, a nosotros mismos. Dice, si o no sabéis que a vosotros mismos que. Usted eh, oh, oh, está reprobando, reprobando aún así cuando Jesucristo está en vosotros. Sí que es importante. Escuche bien, los cimientos de la tierra están temblando, esperando manifestación. Escuche bien. No de Dios. Escuche bien. La tierra no está gimiendo por Dios. La tierra está gimiendo por la manifestación de los hombres en la tierra. Todo lo que fue creado, escuche bien. Todo lo que fue creado respondió al decreto de Dios solamente una vez. Mientras tú y yo vivimos dudando de lo que Dios habla de nosotros, escuche bien, la tierra respondió solamente una vez a la voz de Dios. Desde el principio, escuche bien, escuche bien, los ciclos y las siglos y, y todo lo que puede venir por delante, escuche bien, va a seguir pasando, escuche, todas las cosas van a seguir pasando, escuche bien. Pero el principio de la palabra de Dios, que fue la que estableció y generó que el mundo, lo que lo que se llama la tierra, lo que vive en ella, respondió al decreto de Dios, escuche bien. Aún todavía, escuche bien, la tierra no ha dejado, y escuche la palabra que voy a hablar, la palabra no ha dejado de evangelizar. Escuche, la tierra no ha dejado de evangelizar. La palabra de Dios decretada sobre el universo todavía sigue haciendo el trabajo que se le habló una sola vez no ha dejado de evangelizar. En el Salmo 19 dice lo siguiente, los cielos cuentan. Los cielos testifican la gloria de Dios. O sea, los cielos todavía testifican, evangelizan al mundo. Cuentan la gloria de Dios, dice el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz. Y hasta el estruendo del mundo, sus palabras. En ellos, escuche bien, en ellos puso tabernáculo para el sol. Escuche, mientras la tierra vive firme, a pesar de que fue, escuche bien, a pesar de que fue maldecida por el hombre, por la culpa del hombre, la tierra no ha dejado de responder a lo que Dios le habló solamente una vez. Si nosotros tenemos que adherirnos a eso. Tenemos que pensar quizás como la tierra piensa. Obedeció solamente a Dios una vez. Y escuche bien, la tierra no anda buscando culpables. La, la tierra está buscando un hombre que se posicione. La tierra no anda buscando gente que pueda justificar lo que está sucediendo. La tierra está esperando a un hombre que se saque y se sacude de todo, lo, de todo lo negativo y pueda decir: Yo voy a pararme, yo y mi casa nos vamos a parar y vamos a ser testigos del poder de la palabra de Dios y le vamos a creer a Dios. No empece lo que esté pasando, no imposa lo que suceda a mi alrededor. Yo voy a ser como la tierra, le voy a obedecer. Mire, escuche bien, usted sabe que yo soy un poco jocoso cuando estoy predicando, pero usted se puede imaginar un gallo diciendo, yo no voy a cantar más de madrugada porque yo estoy enojado con el hombre. O, o usted puede eh, eh, ver un gallo quizá echándole la culpa de que por la culpa del hombre ellos están llegando a Chifilei. O una vaca que esté ayunando porque por, para no engordar y producir buena carne o buena leche. Escuche bien: porque se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios, porque se rebelaron contra Dios y, y dijeron: No, no, yo esto, esto no funcionó. Eso que tú nos dijiste a nosotros al principio no, no funcionó. Usted nunca va a encontrar que la naturaleza se revele contra Dios. Nunca va a encontrar que los animales se rebelen contra Dios. Pero los hombres, sí. Porque los hombres todavía tenemos situaciones interiores que resolver. Tenemos situaciones interiores que resolver. Pablo, por, por la Biblia dice en Romanos 8, 22, 23: Pues sabemos que, que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia. Tan angustiosa. Dice, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu en nosotros como una nueva anticipa de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y del sufrimiento. Por eso anhela el hombre. O sea, el, el hombre quiere huirle al sufrimiento, el hombre quiere huirle a todo lo que pasa, mas sin embargo necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Ponernos a los pies del Señor y conocer y abarazar todo lo de Dios para poder ser, unírselos con la tierra y para que la tierra se redima y para que todo lo que sucede. Mire, yo he estado viendo noticias en todos estos, estos días. Y hay un programa que tiene episodios de muchas partes. Eh, porque están haciendo honor a los mares, le están haciendo honor a la tierra, a la naturaleza. Y escuche bien: donde quiera que presentan una imagen, van a presentar animales que antes no se acercaban a la orilla, ahora se están acercando. El otro día vi una foca. En, en, un, en, una, en un reclinador de estos de coger sol en las playas, porque como las playas están vacías en esos lugares, pues ellas decidieron, yo me imagino una foca estando en el agua todo el tiempo mirando a los seres humanos descansando, y ella quizás dijo, ¿qué se sentirá sentarse ahí? Pues ella fue, y como no hay hombres, se siente en la privacidad, en la, en, en la, en la libertad con la cual fue, fue, fue creada, y fue y se acostó allí. Usted ve en África como en otros lugares, como los canguros y todo están invadiendo la tierra nuevamente, están yendo a las ciudades, están caminando. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ha sido el obstáculo de todas las cosas. La naturaleza, la naturaleza sigue respondiendo a Dios, sigue teniendo cuidado de las cosas de Dios, mas el hombre todavía no tiene cuidado. Escuche bien, usted nunca podrá dudar que Dios le ama. Porque si usted va a la escritura, se va a dar cuenta que Juan 3:16 dice lo siguiente, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y escuche bien, porque este versículo tiene un peso muy grande con dos vertientes. Muchos de nosotros gozamos por primera vez cuando escuchamos estos versículos, pero este versículo tiene dos vertientes. Número uno. Está el ofrecimiento de la ofrenda de Dios como un intercambio de nuestras vidas por la vida de Cristo, ok. Para que Cristo venga a tomar la posición nuestra, podemos recibirla a través de Cristo. Pero la segunda, escuche bien, es una condicionada, porque aquí la escritura dice: para que todo aquel que en él cree, quiere decir que. Tienes que creer para que esto suceda. Quiere decir que se anteceda, que tú tengas que creer para tú poder recibir el, el beneficio de eso. Así que Dios en este tiempo nos está trabajando a nosotros para que nosotros, escuche bien, Dios está trabajando nuestra fe a otro nivel. Porque antes tú hablas de fe, pero ahora tienes que vivir por la fe. Antes tú oías de la fe, porque la fe viene por el oír, pero ahora la fe que tú has oído es la fe que tienes que aplicar en este tiempo. Por lo tanto, Dios tiene que hacer espacios en tu vida. Y si no encuentras espacios en tu vida, porque tu vida todavía está llena de ansiedad. Tu vida todavía está llena de, de dudas. Tu, tu vida todavía está llenando de, de, de pensando en cosas que, que Dios. Eh, 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 no quiere que pienses en ella. Cosas que están ocupando espacio en tu vida y que Dios está buscando espacio para llenarla. Dios no puede hacer nada donde no, donde no cabe. Hmm. Así que escuche bien. Podemos recibir a Cristo. Cristo fue ofrecido por Dios. Fue una ofrenda dada por Dios. Está ahí disponible. No, no podemos dudar de que Dios nos ama. Ahora escuche bien. Aquí. A quien hay que confrontar ese gigante, y no ese gigante exterior, sino el gigante que habita en nosotros. En 1 Samuel 17:11, David tiene esta conversación delante de Saúl o delante de sus hermanos, y la escritura dice en el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Mm. Promoción de algo terrible trajo miedo. Coronavirus trajo miedo. Implantó miedo. Está buscando corazones, está buscando gente disponible para entrar. Escuche bien, el enemigo no está buscando impíos para meterle miedo. El enemigo no está buscando creyentes para que tengan miedo. O sea, está buscando creyentes para que tengan miedo, no está buscando gente que no le creen a Dios para meterle miedo. Inclusive, déjeme decirle, en el mundo hay gente que tiene más valor que muchos de nosotros los cristianos, que se atreven a hacer cosas, que tienen fe para, 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 para progresar. Se atreven. Yo admiro, yo soy de las personas que admiro cómo los chinos llegan aquí a este país y ellos progresan. Porque todos se ponen de acuerdo para progresar. Yo admiro como los mexicanos llegan a este país y ellos progresan porque todos se ponen de acuerdo. Si no podemos tener cada uno una casa, vamos a vivir todos juntos. Vamos a bregar con esto, vamos a trabajar con esto. Yo, yo no sé si es que, 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 que nosotros muchos de los hispanos tenemos que ser quebrantados en nuestro interior por el orgullo. Eso es otro gigante que hay que, que bregar. So, el gigante provoca ante el pueblo de Israel, escuche bien. Miedo. Y escuche bien esto porque la libertad, escuche bien lo que voy a decir, la libertad no es solamente un evento físico, es un evento espiritual. Israel fue liberado de Egipto, mas sin embargo Israel cargó con Egipto en la mente. Mm, lo digo otra vez. Israel fue liberado de Egipto, mas sin embargo caminaron por el desierto con Egipto arriba. Con una promesa, con milagros constantemente, maná cayendo del cielo, aves volando y aterrizando en el plato de ellos, agua que salía de la piedra, mar que se abrió para que caminaran. Pero más sin embargo, siempre cuando se presentaba una crisis o una situación, querían regresar a Egipto. So, hay un problema. Que escuche bien, podemos resolver todo esto enamorándonos de Dios sin sin para tapar lo que tenemos por dentro o podemos confrontar lo que hay dentro de nosotros. Las situaciones que no nos dejan amar a Dios completamente, las las, las situaciones que no nos dejan encontrarnos con Dios en nuestra intimidad. Porque mire, escuche bien, porque yo sé que muchos me van a entender. Hay mucha gente que se tiran de rodillas. Y no pueden hablar con Dios. Porque se tiran de rodillas y tienen tanta culpabilidad dentro de sí que no se atreven a abrir la boca para decir nada más. Hay tanta gente que no pueden progresar porque se sienten culpables por algo. Y el enemigo usa la culpa para llevarte donde él te quiere llevar. ¿Dónde te quiere llevar? Que te quedes estancado. Mientras otros progresan, el enemigo te quiere dejar estancado. Mientras otros están avanzando, te va a dejar a ti estancado porque hay sentido de culpabilidad, porque sucedió algo en tu vida, porque hay cosas que no has podido superar en tu vida. Pero hoy Dios nos está hablando a nosotros. Es tiempo de confrontar el gigante que no nos deja ver la verdad absoluta y la plenitud de Cristo. Porque yo hablo de esto. David conoció la plenitud de Dios en el desierto. Y escúcheme bien: ante un panorama como el que presentamos, dice la Escritura que cuando el filisteo abría la boca, todo el mundo se aterraba, todo el mundo tenía miedo y este pasaje me hace preguntarle cuáles son las voces internas que te hacen a ti vivir en turbación y miedo, cuáles son las voces internas que tú tienes, que cada vez que Dios te declara una palabra te puedes emocionar al instante, pero cuando llegas al momento de la soledad comienzas a cuestionar lo que Dios te ha hablado. ¿Cuáles son las voces internas? Escuche bien, porque esto no se trata del enemigo allá afuera. Por eso le puse Facing the Giant. Porque nuestro enemigo mayor que nosotros tenemos, somos nosotros mismos. No es, el, no es el gigante afuera. No es ni tan siquiera Satanás quiere que le ayude, mis hermanos. Satanás no está entretenido contigo. Satanás está entretenido con el anticristo, con la gente que van a levantar para los últimos tiempos. Él es una sola persona. Él no es omnipresente, no es omnisapiente. La única manera que Él conoce lo que hay dentro de ti es que a ti se te zafe lo diga, y un espíritu lo recoge y se lo lleva a él. Entonces, el poder que puede ser que Él tenga es un poder que tú le otorgas. No es un poder que Él tiene sobre ti, porque el que está contigo es más poderoso. Jesús tiene poder para restaurar tu casa. Jesús tiene poder para restaurar a tus hijos. Jesús tiene poder para restaurar tu finanza. Jesús tiene poder para restaurar tu entorno. Jesús tiene poder para restaurar tu llamado. Jesús tiene poder para restaurar... Todas las áreas de tu vida en las que tú te sentiste fracasado, cuando Él entra a tu vida y tú abres el espacio y tú quitas toda culpabilidad y dejas que él entre por el centro de tu vida, Él comienza a ocupar espacio. Eso no te va a dar a ti espacio para estar buscando culpables afuera, sino que vas a abrazarlo todos los días. Y cuando te encuentres con una persona que esté pasando por lo mismo que tú has pasado, le vas a decir: levántate, porque si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Bendito sea el cordero de Dios. Y una de las cosas que yo amo de la historia de David. Es cuando él fue a retar el gigante. Escuche bien. La escritura dice que Saúl le quiso poner su vestidura. Y escuche bien las experiencias de otros. Escuche bien lo que voy a decir. Las experiencias de otros. No pueden, no, no pueden resolverte. Las situaciones de tu vida. Cada persona pasa por experiencias con cosas que tiene que aplicar que son muy diferentes a las que tú tienes que trabajar con tu vida. Así que las experiencias de otras personas, cuando tú pasas tus propias experiencias y comienzas a, a, a sentir la liberación de, de Dios, los gigantes no te pueden aguantar. Si yo no, si yo no confronto lo que, lo que me pasa conmigo mismo, escuche, escuche bien, podría encontrar consuelo en la experiencia de otras personas, pero Dios... Nos está mandando a confrontar a nosotros mismos el gigante que está tratando de opacar el deseo de Dios para nuestra vida. Escuche bien: Pablo le dice a Timoteo estas palabras para que usted vea que lo que estoy hablando es algo bíblico. Por favor, no trate de cuestionar lo que Dios habla, porque Dios habla cada momento y Dios lo sigue hablando. Si Dios trabajó con este mensaje y trabajó conmigo que soy el pastor y el apóstol de su vida, también Dios va a trabajar con su vida. Dios trabaja internamente con todos nosotros. No diga que usted no tiene espacio, que usted no tiene lo que era, que usted no tiene circunstancias para trabajar en su vida. Cada uno de nosotros somos un rompecabezas que Dios está montando. Que sí, ya Dios nos vio terminado, que si, sí, ya Dios nos vio al otro lado, eso es seguro, pero todavía estamos trabajando con nosotros mismos. Escuche bien. Pablo le dice a Timoteo estas palabras. 1 Timoteo 4.16. Ten cuidado de ti mismo. Wow. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Escuche bien. Tener cuidado de sí mismo es protegerse de fortalezas mentales que no nos dejan producir cambios en nuestra vida. Cuando tú tienes cuidado de ti mismo, Tú te vas a proteger de cosas y fortalezas mentales. Que no son las que no te dejan producir cambio. Si tú te mantienes constantemente, rehusando a cambiar, constantemente, estás levantando muralla. Y cada día la vas a levantar más alta y más alta y más alta. Y tus pensamientos van cambiando, tu corazón va cambiando. Si cambias tus pensamientos, cambia tu corazón. Si cambias tus pensamientos, cambia toda la armadura que esté en ti. Y Proverbios 23, 7 dice: Porque cuál es su pensamiento es su corazón, tales. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. No debemos pensar por debajo de lo que Dios habla, amado. Es imposible que después de años en el Señor, usted siga pensando que usted no es una persona que Dios puede usar. Es imposible que después de tener experiencias maravillosas con Dios día tras día, usted siga pensando que Dios a usted no lo ama. Es imposible que usted pueda pensar que porque está en la nación, está pasando por una situación ahora bien crítica y usted está pasando por un momento bien delicado en su vida. Usted piense que Dios se olvidó de usted. Tiene Dios a nosotros, nos ama incondicionalmente. Él nos ama, él, él ama nuestra vida. Escuche bien, si Dios dice que somos más que vencedores, pues el pensamiento de derrota de mi vida es un gigante que yo tengo que vencer. Si Dios habla de mí y dice que yo soy eh, un evangelista, o yo soy un maestro, o yo soy un pastor, o un profeta, o soy un, un apóstol, pues entonces yo tengo que vencer al gigante que me dice que yo no lo puedo hacer. Si Dios eh, escuche bien: si Dios dije, dijo: Serás salvo tú y tu casa, entonces tú debes, debes comenzar a reclamar esa misma palabra y pararte firmemente día tras día en tu casa y decir: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque eso es palabra de Dios. Es palabra que Dios decretó sobre nuestra vida. Escuche bien: David no venció por su adiestramiento con la, con la onda. Usted va a querer eh, decir: bueno, David venció porque David fue un experto con la onda. David no venció por ser un experto con la onda. Escuche bien. Sino porque aprendió a confiar y a vencer los gigantes de la inseguridad de su vida. Porque cuando él estaba solo en el desierto, no tenía la ayuda de ningún hombre. Solamente tenía la ayuda de Dios. Era David y Dios. Era David. Y los cánticos de la Dios... Era David... Y, y los salmos que escribió... Era David... Y las meditaciones de, de hacia Dios... Era David las experiencias que tuvo con Dios... Tan poderosa que tomó leones... Y los, los mató con sus propias manos... Tomó osos y los mató con sus propias manos... O sea... La fortaleza física de David... No era porque David era un hombre turbulento... Un hombre fuerte... Eh, escuche bien... Cuando Saúl trató de imponerle... Y ponerle la armadura... David. David no podía caminar con ella. Quiere decir que Saúl era un hombre fortalecido, era un hombre grande, era un hombre, escuche bien, que, que, que tenía, dice la escritura, que tenía una altura bien fuerte. Y escuche bien, y está hablando de uno de los hombres que fue uno de los mejores guerreros que produjo Israel, Saúl. Mas, sin embargo, todo lo que produjo... La vida de él, el pecado y todo lo que él vivió le produjo a él inseguridad, le produjo miedo, le produjo cosas, llamó espíritus a su vida por puertas que dejó abiertas. Y escuche bien, David pudo vencer el gigante de la inseguridad. Él pudo vencer el gigante del rechazo. De la soledad. Por eso, cuando tú vienes contra, contra tu gigante, tienes que estar convencido de lo que Dios ha, habló de ti y lo que Dios habla de ti. Lo voy a decir otra vez. Por eso, cuando tú vas a confrontar a un gigante que no te deja avanzar, tú tienes que te, estar bien claro de lo que Dios habló de ti y de lo que Dios sigue hablando de ti. La voz de Dios. Siempre tiene que ser mayor que la voz de la, de la circunstancia. Mucha gente tiene grandes llamados, escuche bien. Pero tiene una voz interior de culpabilidad. Mm. Lo voy a decir otra vez. Mucha gente tiene grandes llamados, pero tiene una voz interior de culpabilidad. De baja estima, de inseguridad. Y el enemigo usa eso mismo para hacer como hizo con Saúl. Un hombre de grandes batallas, uno de los mejores guerreros de la historia de Israel, pero sus voces interiores eran más fuertes que la voz de Dios. Lo digo otra vez, sí, las voces interiores que cargaba Saúl en su vida eran más fuertes que lo que él era. Yo estoy seguro que aún con todos los tropiezos que tuvo Saúl en su vida, si Saúl se hubiese arrepentido en ese momento, como lo hizo Sansón, Sansón fue un hombre destinado a un trabajo específico. Bueno, violó los estándares de todo su llamado. Pero llegó un momento dado que él dijo: Yo necesito, necesito cumplir la asignación por la cual Dios me llamó. Y le dijo a este joven: Llévame a las columnas del templo. Uh -huh. Yo predico un mensaje que se llama, let's break the, 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 the roof off. Vamos a romper el, el, el techo, vamos a, vamos a, a, a romper el, 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 el templo, todo lo que lo que, lo que, que creemos que es la, nuestra cobertura y todo. ¿Sabes qué? Cuando, cuando Sansón se dio cuenta de que él había fallado a Dios, le clamó y le dijo: Dame una última oportunidad. Porque Sansón llegó a entender, yo no me puedo ir sin yo cumplir mi propósito. Y Sansón se humilló delante de, de, delante de Dios. Yo no sé si si ti te ha pasado, yo lo hago. Yo me humillo delante del Señor. Pero escuche bien, algunas personas tienen voces internas que le hablan más fuerte que la voz de Dios. Y este mensaje no tiene que ver nada con el coronavirus, escuche bien. Pero sí con el virus más fuerte que llevas por dentro. Es un virus que está atacando todo, te está calcomiendo. Está acá comiendo tu propósito. No es más fuerte, escuche bien, no es más fuerte el ataque de tus adversarios que aquellas cosas que rehúsas a confrontar. Esto es algo que Dios me ministró. No es más fuerte los, el ataque de tus adversarios que el ataque de aquellas cosas que tú te rehusas a confrontar. El coronavirus, escuche, puede pasar, pero tu vida es más importante que eso. El tiempo se acorta y escuche bien, los ataques serán más fuertes cada día. Y si tu interior no está fortalecido, cualquier cosa de afuera te puede dañar. Porque este es el problema de esto. Escuche bien, el asunto aquí no es gente que le haga falta a la iglesia ahora mismo. Es gente que le haga falta a Dios. Es gente que puedan saber que Dios no está en, en el edificio. Dios está con nosotros. Mire, Dios le cambió la teología a mucha gente en este tiempo. Dios se la cambió. Dios confrontó a los grandes teólogos. ¿Qué teología tú puedes tener ahora mismito que pueda, que pueda evadir lo que está sucediendo ahora mismito? Es algo inesperado. Esto ha cambiado la vida nuestra. Esto cambió el panorama de nuestra vida radicalmente. De la hora de levantarse, de la hora de acostarse de la, del, del, del método alimenticio nuestro, de nuestra manera de meternos con Dios. Esto cambió todo, pero escucha bien: solamente tú y yo podemos hacer que esto cambie para bien, aun cuando el edificio no esté, tenemos que estar seguros que este edificio esté lleno de la presencia de Dios, esté lleno del Espíritu Santo, esté lleno de la fortaleza de Dios, esté lleno de palabra de Dios, que no haya nada allá afuera que vaya a contaminar lo interior de tu vida, porque el interior de tu vida tiene que estar consagrado para Dios. Aleluya, dito sea el Cordero de Dios. Así que no es más fuerte el ataque de tus adversarios que aquellas cosas que te rehusas a confrontar. Es específicamente las cosas que nosotros nos rehusamos a veces cambiar. Podemos estar 30 años en la iglesia cargando con el mismo problema por dentro: falta de perdón, inseguridad. Todas estas cosas que son las voces internas que cada día nos hablan. Escuche bien: Dios es más, más grande que nosotros. Y, y hay algo que David expresa. Y que David tiene convicción cuando va a pelear con el gigante. David sabe que Dios era más grande en él y que Dios le iba a entregar al gigante en sus manos. Ay, Dios mío, escuche bien. Escuche bien lo que voy a decir. Dios entrega grandes victorias a gente pequeña, personas liberadas de sí mismo y llenos de él. Lo digo otra vez. Dios entrega victorias a gente pequeña, personas liberadas de sí mismo, pero llenas de él. La plenitud de Cristo, escúchame bien, y su poder opera en gente que están vacíos de sí mismo por dentro, pero están llenos del poder de Dios. Oh Lord, bendícenos, Jehová. Gente que están vacíos de sí mismo, que piensan en lo que Dios piensa, que celebran las victorias de otro. Escúcheme bien, porque hay un problema bien grande. Aquí tú vas a ver si hay algo malo en tu vida, si tú te sientes con. con, con, con eh, si tú te sientes en algún momento que estás intimidado porque Dios está usando a otra persona y a ti no te está usando, si tú ves que Dios está bendiciendo a alguien, eso te causa algo por dentro, hay cosas internas que tú necesitas entregárselas a Dios. Son cosas internas que tú necesitas entregarlas y necesitas vaciarte de ellas. Son gente que están desprendidos de sí mismo. Mire, Pablo experimentó esto. La palabra dice en gálatas 2.20, mi, eh, eh, hablando y lo voy a leer desde una versión bien radical. Dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que. Vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, alguien tiene que decirle amén en su casa. Esto, escúcheme bien: gente crucificada son gente resucitada. Mm. Gente crucificada son gente candidatos a ser resucitados. Son gente que se. Se van en muerte en la cruz, pero resucitan en poder. Gente que mueren en la cruz, pero resucitan en poder. Gente que mueren en la cruz y nacen al propósito de Dios. Pueden caminar, no hay nada que los amarre. Son gente que están bien convencidos del Dios que cargan por dentro. Y escuche bien, David nunca ignoró los recursos del gigante. Escúcheme bien, pa. bendito sea el Cordero de Dios. David nunca ignoró los recursos del gigante. Escuche bien, el gigante tenía espada, tenía jabalina, tenía todo el armamento. David no ignoró que él tenía buenos recursos. Él dijo, tú tienes todos esos recursos. El problema es que yo tengo grandes convicciones dentro de mí que me dicen que tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti. En nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has retado en este día así que hoy Dios te va a entregar en mis manos, así que hoy Dios me va a entregar tu cabeza en mis manos las aves de los cielos van a comer de tu cabeza, escúchame bien, Dios te va a otorgar grandes victorias cuando te desprendas de ti mismo y puedas entender que es Dios mismo en ti, es Dios caminando contigo, en él nos movemos en él existimos, en él estamos como decía Pablo, eso es lo que Dios está buscando en este pueblo, gente que puedan desprenderse, puedan sanar su interior. Y puedan entender que Dios tiene grandes propósitos. David se enfrenta ante una situación que él sabía que el único que podía arreglar esto era Dios. Lo que sucede actualmente en los Estados Unidos, solamente Dios lo pueda arreglar. Aquí no es el presidente, no son los líderes de gobierno. Escuche bien, es Dios. Pero para que Dios haga el trabajo, la iglesia. Tiene que estar sana. La iglesia debe sanar. Y escucha bien, la iglesia está pasando por un proceso. Dios nos ha enseñado a nosotros que el edificio no es más importante que los fundamentos. Dios nos está enseñando a nosotros que la teología nuestra no es tan fuerte como la verdad bíblica y absoluta de la plenitud de él. Dios quiere derramar su gloria en casa porque casa es fundamento casa fundamento para la iglesia, casa fundamento para el gobierno, casa fundamento para la escuela. Casa es fundamento para todo lo que tiene que ver con, con, con el aspecto social, porque tiene que nacer en casa. Tenemos padres que son deambulantes dentro de la misma casa, caminan en una casa, pero no en un hogar. Tenemos hombres llamados a ser los que traigan el orden a este sistema ahora mismo, pero están caminando fuera de orden y Dios está abarcando ahora mismo a su pueblo, los está metiendo en la casa para que los hombres se levanten, para que los hombres pongan otra vez la bote de proclama sobre sus bocas y puedan creerle a Dios. Ahora es que tú tienes que creerle a Dios por provisión. Ahora es que tú tienes que creerle a Dios por protección. Ahora es. La fe en la iglesia se celebra. Si la fe en la iglesia se celebra. Pero la fe en la casa hay que construirla. La fe en la casa hay que construirla. ¿Cómo tú construyes tu fe en la casa? Número uno, tú tienes que ir de rodilla. Hay una palabra bien desprendida del sistema religioso. Y hablo del sistema religioso porque escúcheme bien lo que voy a decir. El sistema religioso es lo que le ha hecho daño a la iglesia. Porque el sistema religioso, escuche bien, te hace pensar que cosas deben ser de una manera cuando Dios mismo, en ningún lugar de la escritura, habla de eso. Mire. Lo más impresionante es que usted puede estar sintiendo la unción en su casa ahora invito y puede estar sintiendo que Dios le está hablando y esté sintiendo un mensaje poderoso y, y usted no sabe que yo estoy predicando con una buena camisa y en pantalones cortos. Se te fue la unción ahora, ¿verdad? Porque ¿sabe por qué? Porque eso destroza tu teología religiosa. La teología religiosa te dice a ti que tú tienes que estar bien presentable para Dios. ¿Y qué de los vagabundos que aman a Dios y están en la calle? O sea, Dios está cambiando patrones. Dios está cambiando la mentalidad de la gente. Dios está sacudiendo la mentalidad de la gente. La, la mentalidad de que, de que esa santidad inspirada por el hombre, Dios dice, eso no es lo que yo quiero para mi pueblo. La santidad mía la doy yo a través de mi Hijo Jesucristo. La santidad que yo requiero la da a él. Por lo tanto, si mueres a ti mismo y puedes crecer en él, tú puedes recibir de él todo lo que es de él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, él, 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 él las hace todas nuevas. No eres tú. Es él el que las hace todas nuevas. El que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tú eres el barro que el alfarero usa Usa para moldear una vasija perfecta, y por eso la, las estrogol y todas las cosas que pasan en tu vida, en nuestra vida, es porque Dios dice: Esta vasija todavía le falta detalle. Y Él viene y la rompe. Y dice: La voy a hacer a mi manera. La voy a hacer no a la manera de los hombres. La voy a hacer a mi manera. Y la voy a hacer de tal manera que le vuele la cabeza a los hombres. Porque yo no puedo ser igual que tú. Porque Dios me creó para ser único. Dios te creó a ti para ser único. La imitación mata lo que es único que Dios te dio. La mejor bendición que existe sobre tu vida es que tú eres único. Y Dios quiere trabajar con lo único que eres tú. Con lo, como tú eres, quiere trabajar contigo. Pero si tú sometes todas las cosas, mira, voy a explicarle esto de esta manera. Usted sabe lo que es un panel de luz. Si usted coge un panel de luz el sistema de electricidad llega completito al panel ahí no hay clay electric no mandó 110 para mi casa ellos mandaron una línea y la línea según la pusieron del poste la pusieron para 110 pero la corriente no viene editada lo que edita la corriente y hace la composición de la corriente al nivel que tú quieres. Es una caja que se llama fusible. Y esa caja de fusible es la que controla el amperaje y toda la corriente. Yo no soy electrónico, pero se la tiro así como es. Y escúcheme bien. Si Dios no pone fusibles en tu vida, entonces tú te le pierdes a Él. La razón por qué tú llevas llorando tanto tiempo para que Dios arranque cosas de tu vida, no es porque quizás tú no las, las has entregado, porque muchos de nosotros sí le hemos entregado cosas a Dios. El problema es que Dios hay cosas que nos deja para que aprendamos a manejarlas. Dios trae todo sobre nuestra vida y lo pone en nuestras manos y te dice, "Aquí lo tengo para que lo aprendas a manejar." Por eso cuando esto se acabe, Dios te va a preguntar qué tú hiciste con los dones que yo te di, qué tú hiciste con los talentos que yo te di, qué tú hiciste con las ideas creativas que yo te di, qué tú hiciste con la bendición que yo te di. "Ah, era para ti, era para que te las echaras porque tú eres bendecido por encima de todo el mundo." No, yo te di a ti para que bendijeras. Dios te bendijo para que bendijeras a alguien. Dios te dio dones para bendecir al cuerpo de Cristo. Dios te dio un llamado para que bendijera el cuerpo de Cristo. Pero está algo en tu interior que necesita ser programado. Y para eso son los fusibles. Dios trabaja en nuestras vidas. David estuvo en el desierto con todo el poder de Dios. Pero Dios tuvo que trabajar con David para que David pudiera entrar en proceso para llegar a su destino. Imagínese usted, Dios llama a David como rey. ¿Cómo David procesa desde el punto número uno que fue llamado como rey hasta el punto en que se encuentra delante de un rey que tiene su trabajo y tiene que honrarlo? ¿Cómo David maneja la situación de poder enfrentar crisis en su vida sabiendo que fue destinado para ser rey? Pero alguien está ocupando la posición de él. Alguien está ocupando la posición. ¿Sabes qué? David fue libre de sí mismo. Por eso David podía ir delante de la presencia, déme decirle, David es de los pocos personajes en la escritura que se podía acercar al arca y no moría. Ay, pero David fue adúltero, fue adúltero, pero un hombre quebrantado de corazón. Era un hombre que vivía de rodillas. Era un hombre que vivía ante la presencia de Dios. Era un hombre que no hacía nada si Dios no se lo permitía. Y llega el momento en que David se encuentra en una posición tan poderosa. Escuche bien, que aún en la muerte de él, Dios testifica de él que no hubo una persona conforme al corazón de Dios. Así que no es las limitaciones que tú tienes. Es lo que tú puedes liberar de ti mismo que te hace acercar al propósito de Dios. Entonces David, en este versículo que acabo de leer, escuche bien, cuando habla de la oscuridad, habla de la ignorancia. Y el pecado más grande que existe en el ser humano, en nosotros como creyentes, es la ignorancia de, 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 de ser gente con falta de conocimiento, de entender cómo Dios opera. ¿Por qué? Porque queremos poner nuestra mente por encima del pensamiento de Dios. Dios quiere trabajar de una manera y nosotros queremos hacerlo de esta manera. Pero como son más altos los cielos. Ay, aleluya, de la tierra dice así son vuestros pensamientos. Hay una distancia bien grande. Lo que yo determiné para ti no viene por aprobación de hombre. El llamado que yo hice para tu vida no viene por la aprobación de hombre. Vuelvo a decirlo otra vez: lo que Dios determinó para ti no fue por aprobación del hombre. Lo que Dios aprobó para ti no vino por aprobación, aprobación del hombre. No vino por la aprobación de una junta, no vino por la aprobación del gobierno de la iglesia, vino por la determinación del Dios del cielo. Que te vio terminado, te vio haciendo el trabajo y él espera que tú cumplas el propósito de él. Entonces, Dios es más grande que cualquier conflicto que se levante, pero Dios hace que los conflictos sean nada cuando tú estás muerto dentro de ti. Entonces, David, cuando va a confrontar al gigante, dice: No, esto no es porque yo soy el rey que yo lo voy a arreglar. O sea, David pudo decir: Yo tengo una palabra de destino. Y esta palabra destino me va a llevar a mí a derrotarte a ti. No mire, Dios preparó los escenarios. Si Dios no trabaja los escenarios con David, David se le pierde. Eres rey, pero te voy a llevar a servir un rey. Y tú sabes que yo los rechacé, pero te voy a llevar a servirlo a él para que tú le sirvas a él tú aprendas sometimiento con él y tú aprendas a trabajar en su visión con él. Aprendas lo que es honra, porque si tú no aprendes lo que es honra, no espere que nadie te honre. Si tú no aprendes lo que es trabajar en honra con los demás, no espere que la gente, no espere que la gente te respalde cuando no respaldas a nadie. No espere que la gente te honre si tú no honras a nadie. No espere ser honrado cuando no has sembrado para honrar. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces David era un hombre que estaba cualificado por Dios y no por los hombres. Por eso cuando va al frente, todo el mundo dice, pero si tú eres un joven, Saúl le dijo, tú no puedes ir contra él, tú eres un niño. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes pelear con este gigante? En otras palabras, yo soy un hombre maduro y estoy aquí asustado y tú me vas a decir que tú eres un niño y tú vas a pelear con él. Y para colmo. No quieres usar las armas que me dieron tantas victorias a mí. Para Colmo estás rechazando la espada que yo tengo, que nadie más la ha usado. <laughs> la espada que me dio tantas victorias. Toda la armadura mía, por la cual gané tantas victorias en Israel. Y tú y no las quieres usar. Ah Dios. A veces Dios quiere usar lo que hay en ti. Entonces David se rehúsa y dice: No, yo no puedo usar esto. Yo solamente me voy con lo que yo sé hacer. A mí Dios me enseñó a rajar cabeza. A mí Dios me enseñó que con esto yo puedo tumbar gigantes. Porque esto que yo tengo en la mano. Aunque es un recurso y es algo poderoso que Dios me enseñó a cómo manejarlo. Dios me enseñó a manejar lo profético. Dios me enseñó a manejar el evangelismo. Dios me enseñó ahora a manejar la enseñanza. Sí, son todos los recursos que Dios te da Los tienes en la mano. Los tienes en la mano. Lo que pasa es que para que sea efectivo, tienes que lanzarlo en el nombre del Señor. Tienes que hacerlo en el nombre del Señor. Tienes que hacerlo en el nombre de Dios. No puede ser en el nombre tuyo. No puede ser en el nombre de, de tu ministerio. No puede ser en el nombre de la iglesia que tú vas. No puede ser en el nombre. Tiene que ser en el nombre de Dios. Tiene que ser en el nombre que te rescató a ti de la cárcel. El, el hombre, el, el Dios que te rescató del hospital. El, el Dios que te rescató de cuando nadie daba dos centavos por ti. Te rescató, te limpió y te dijo no, yo te tengo propósitos en tu vida. Yo te levanté para un propósito eterno. Y mientras tú estás girando todo lo que Dios te dio. Dios está esperando que tú te conectes a esa palabra. Y tú digas tú vienes contra mí. Contra con espada y jabalina. Pero yo vengo contra mí. No en el nombre de, de la vida el rey de Israel, el que va a ser el próximo rey, sino que yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el cual tú has provocado en esta noche. Y ahí cuando David lanzó la, el recurso, cuando tú lanzas el recurso, vía Dios, es más efectivo que cuando lo quieres lanzar por tu propia cuenta. ¿Sabes por qué gente fracasa en la vida? Porque todo lo quieren hacer para ellos. No piensan en común, no piensan en equipo, no piensan como pensó David. Estoy pensando en que esta victoria no es para David. Esta victoria, primero, es un reto contra el Dios del ejército de Israel. Si sí, la honra de David por el ejército de Israel era más grande que la honra que iba a recibir de las mujeres que decían, eh, Saúl venció a mí, pero David venció, no, David no esperaba nada de eso. De hecho, cosas como esas fueron las que echaron a David a correr, no porque le tenía miedo, escuche bien, no porque David le tenía miedo a Saúl, sino porque le tenía respeto. David sabía que era un hombre poderoso y sabía que de la misma manera que... Eliminó a Goliat, también podía eliminar a Saúl si hubiese tenido la mentalidad de calle. Si yo tengo la mentalidad de calle, tú sigues sigue provocándome y tú me, vas a tú me vas a conocer a mí, tú no me conoces a mí. Ah, tú no me conoces a mí. Pero David no tenía esa mentalidad. La mentalidad de David era la siguiente. Yo estoy conectado a Dios y tengo que honrar lo que Dios honra. Y si Dios honró al ungido de Dios, yo voy a honrar al ungido de Dios. Entonces David huye, porque David estaba conectado con el propósito de Dios, no con la asignación de él. David estaba conectado con lo que Dios habló de él. La escritura nos habla aquí específicamente que la falta de conocimiento, la oscuridad, la oscuridad, gente que andan en tinieblas, en oscuridad, no es que usted está... Viviendo en pecado, usted está viviendo en unas tinieblas que lo arropan. Si usted lee este salmo completo, usted se va a tener que romper la cabeza. Porque aquí la escritura nos llama a nosotros pequeños dioses. Y si usted no entiende esto, va a tener que ir a los salmos a repasar todo lo que Dios habla de nosotros. Porque dice que nos hizo más pequeños que a los ángeles. Pero nos vistió de gloria, nos vistió. Y está hablando en estos versículos poderosamente. Y pone a Dios como el Dios. Juez sobre todas las cosas. El, el, el Dios que es juez sobre todas las cosas. Y Asaf, que fue el que escribió este salmo, habrá algo bien poderoso. Porque nos da a entender a nosotros que cuando usted no tiene conocimiento, usted vive en la ignorancia, jamás podrá entender lo que Dios habla de ti. Dios habla de ti cosas poderosas. Pero hay voces internas que te dicen, voy a dudar. Ay, yo no me atrevo. ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios me va a usar a mí si yo tengo estos pensamientos así asados? Bueno, si tú llevas todo cautivo a la obediencia de Cristo, claro que Dios te puede usar. La disponibilidad hace poderoso tu destino. La disponibilidad y la acción tuya hace poderoso. Escúchame, quizás muchos de nosotros, quizás hay cosas en nuestra vida que jamás podremos... Eh, 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 arreglar nuestra vida porque son las mismas cosas que Dios utiliza para llevarnos de rodillas todos los días porque si no estuvieran ahí no íbamos de rodillas no si no estuvieran ahí esas cosas a lo mejor no estuviéramos de rodillas dependiendo de Dios todos los días y este es el mensaje que yo traigo para ti en esta preciosa noche porque en este tiempo de la historia Dios nos está llamando a hacer reflexiones internas He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes. Retén lo tuyo. Yo he declarado palabra de justicia sobre tu casa, sobre tus hijos. Y he declarado palabra de vida sobre tu vida. Entonces tú retén lo que Dios te ha dado. Que nada ni ninguna voz se levante por encima de eso. Porque lo que Dios habló de ti es más importante que lo que el mundo y lo que el corona este está tratando de. El, el sistema, yo se lo dije a ustedes, y esto es algo, mire, Dios nos había preparado para este tiempo. Si usted hace un recuento y usted va a la historia de todos los mensajes que se predicaron el año pasado, los que se predicaron a principio de año, usted se da cuenta que Dios nos estuvo preparando durante mucho tiempo para esto. Y Dios ahora mismo eh, quiere que el equipaje que tú recibiste lo puedas aplicar. Porque el equipaje no es para tú guardarlo y ponerlo en la alacena. El equipaje no es para tú guardarlo y meterlo debajo del matre. El equipaje no es para tú guardarlo en el garaje porque te ocupa espacio en la casa. El equipaje es para que tú te puedas vestir con lo que hay dentro de él. Para que tú puedas vivir lo que Dios hable de ti. Jesucristo pagó un precio muy grande por nosotros. Y Él hizo... Algo poderoso, dice la escritura en, en el libro de Efesios, que él subió a lo alto, subió a lo bajo, bajó a lo bajo también. Dice que, que tomó dones y se los dio al hombre. Usted cree que cuando usted, esto se termine, nosotros no vamos a ser llamado a cuenta por lo que Dios nos ha dado. Aquí Dios presenta como el Dios juez. Él es el juez. Esto no es una palabra que enjuicie nuestra vida, sino que reaccione nuestra vida. Así que en esta noche yo espero que tú hayas recibido algo de parte del Señor. Y que en esta noche tú puedas analizar y puedas comprender lo que Dios habla de ti. Y que en el propósito eterno de Dios, Dios quiere que tú seas mejor y mejor y mejor cada día. Que tú puedas llegar al momento de cuando se pase lista, como cantaba mi abuelita, cuando ya se pase lista. Cuando Dios nos llame, diga, mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Imagínese usted 25 o 30 años en el Señor, y que al fin y al cabo, uno por no cambiar se pierda. Entonces, eso es una palabra donde Dios está hablándonos a, a nuestro interior. Dios tiene propósitos contigo, con tu casa, con tus hijos, con todo lo que Él te ha dado. Así que en esta noche te hago una invitación ahí en tu hogar para que ahí donde tú estás puedas hacer una reflexión y puedas hablar con Dios y pedirle a Dios, Señor, yo te entrego esta área de mi vida que yo necesito cambiar. Necesito que me des la fortaleza, necesito que me des la guianza, necesito que me des la fuerza, que me hables. Pídele a Dios que te hable todos los días, yo le pido a Dios que me hable todas las noches yo Señor háblame aún lo que está mal en mi vida háblame 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 cuando no me voy me encierro como hice los otros días estuve encerrado yo anhelaba hacer eso cerrarme en la iglesia como he hecho otras veces dos y tres días buscando el rostro de Dios para que Dios me hable Dios rompa de mi vida toda relación almática todo lo que no me deja acercar a él que Dios trabaje en mi vida hay cosas que quizás Dios no las va a quitar porque no tienen que ver con el alma, tienen que ver con el corazón. Están muy metidas en nuestro corazón. Y Dios es el único que las puede estilpar. Así que Padre, en esta noche, donde quiera que me estés escuchando, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Si no has recibido a Cristo, en esta noche repite conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta noche, yo reconozco que Jesucristo es mi Señor. Reconozco que Él murió en la cruz del Calvario por mí. Y yo reconozco que yo fui crucificado con Él también ahí en la cruz. Reconozco que fui muerto en la cruz y mi vida está crucificada con Él. Pero también reconozco que Él se levantó al tercer día de los muertos y me dio el poder de la resurrección. Yo reconozco a Jesucristo como mi Señor. Confiésalo ahí en tu casa, dice. Reconozco, recibo a Jesucristo como un Salvador y Señor. Yo confieso que soy un pecador. Que he vivido distante de ti, pero en esta noche yo me arrepiento y yo me vuelvo a ti. Señor, te pido que obres en mi interior, que como el alfarero trabajes en mi vida y me des la forma que tú quieras. Así que si usted hizo esa simple oración, bienvenido a la familia de Dios. Si usted hizo esa simple oración porque usted quería restauración y quería reconciliarse con Dios, pues bienvenido a la reconstrucción y a la restitución de Dios. Es tiempo de creerle a Dios. No es tiempo de culparte mañana. Por lo que oraste hoy. Es tiempo de celebrar. A partir de ahora, celebra la vida que Cristo te da. A partir de ahora, confiesa a Cristo en tu vida. A partir de ahora, comienza a decirle a otro: tuviste una maravillosa experiencia con el Señor. A partir de hoy, hable a tus hijos de que Cristo es real. Trabaja tus generaciones en tu casa. Esta es la asignación de Dios para este tiempo. Trabaja tus generaciones. Ama a tus hijos. Que nadie ame más a tus hijos que tú. Dale tiempo a tus hijos. Invierte tiempo con tus hijos. Ámalos. Enséñales que les ama. Comparte con ellos. No sea un padre ambulante en tu casa. Comienza a darle amor a tu esposa, a tus hijos. Comienza a hacer cosas diferentes. Y comienza a, a cambiar tu idioma para que sea Dios el que obre en tu vida. Así que te bendigo en esta noche. Esperamos el domingo a las 10.30, una palabra poderosísima. Así que les bendecimos donde quiera que nos estén viendo. Un abrazo para todos los hijos de la casa. Estoy deseoso de verlos y si estar en la comunión de los santos para adorar a Dios y ver cosas maravillosas, porque sé que cuando volvamos a la casa, esto va a ser. Algo fuerte, va a ser fuego de Dios. Así que les bendigo. Tengan una excelente noche. Así un abrazo para todos ustedes. Les amo desde acá de mi, la conformidad de mi hogar. Este el apóstol Luis Sintón, de parte del apóstol Isla Fernández, de parte de Jesús de los controles. Aquí estamos en la sala de mi casa. Les bendigo. Les un saludo de parte de los guerreros del reino. Bendigo.